un gran día. Yo sé que podemos pasar un día maravilloso. Depende de ti y depende de mí, porque Dios ya lo hizo todo por nosotros. Ella nos dio a su Hijo amado para que tuviéramos libertad. Ya no más esclavos del temor, sino correr al Señor que es nuestro Salvador. ¿A dónde vas a ir hoy? ¿A quién le vas a pedir prestado? ¿Qué quieres hacer hoy? ¿Has puesto tu mirada de pronto en este país o en otro país? Pon tu mirada en el Señor. Y si hay algún caso especial que necesitas resolver, recurre a Él. Proverbios 18:10 dice, torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. Una promesa de Él. ¿Qué tenemos que hacer? Correr ante Él, que es nuestro ayudador. ¿De dónde viene nuestro socorro? Nuestro socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Él nunca nos dejará ni un instante. Y yo te lo puedo decir hoy como promesa de Él. Nunca me ha dejado ni un instante. ¿Sabes? Esta semana fue un tiempo maravilloso. Necesitaba algo urgente y no sabía a quién recurrir. Recurrí a mi mamá y le dije, mamá, necesito que me preste una plata. Y ella dijo, claro, hija, claro que sí. Pero me metí en el secreto del Señor y le dije, Señor, tú eres mi ayudador. A Él correrá el justo y tú eres un justo, yo soy una justa y levantados somos. Y a las 5 de la tarde alguien me llamó y puso en mi cuenta una bendición económica. Mira, yo me puse a llorar porque era lo que necesitaba para pagar una tarjeta. Puedo ver que Dios es grande y poderoso porque los justos no pasaremos vergüenza. El Señor está con nosotros. Así que gózate y corre a los brazos de papá, que es donde mejor podemos estar. Él es nuestro ayudador. Métete eso en la cabeza y piensa ahora. Él es mi ayudador y nada me hará falta. Gracias a esas personas maravillosas que se dejan usar por Dios para bendecir al pueblo de Dios. Ahí donde estás, oremos por tu necesidad y corramos a Él. Señor, corremos ante ti y pongo toda necesidad delante de ti, sabiendo que tú eres nuestro ayudador y que nunca nos dejarás ni nos soltarás de tu mano. Gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que harás, porque a ti corren los justos y levantados somos en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo para la gloria de Dios Padre. Un abrazo grande y hoy vas a ver el milagro. ¿Me cuentas?